Bueno, muy buenas tardes al público presente, a las autoridades presentes. Nosotros vamos a mostrar, una iniciativa de proyecto. Nosotros somos del Centro Polivalente de Arte de Río Grande y somos Matías Huimil, Rocío Bamonde, Jimena Macelo, Agustín Amado, que está allá sentada, y quien les habla es Marianela Franz. Están conectando. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es conocida popularmente como la nueva Ley de Medios, que comprende el derecho a la comunicación como un derecho humano, en el que podamos disfrutar de la pluralidad, la diversidad de voces, es decir, que podamos... tener diferentes opiniones políticas e ideológicas, diferentes modos de ver la vida, nos gusten o no, estemos de acuerdo o no. Ahora le cedo la palabra a Rocío Bamonde. Bueno, este proyecto más que nada se basa justamente en qué es la crítica, ¿sí? Y la crítica es parte de nuestra vida cotidiana. Siempre, o sea, todos los días estamos tomando decisiones, estamos en diferentes actividades que también tienen que ver con crítica, ¿no? Y no solamente se trata de destacar las cosas malas o los problemas, sino que también necesitamos destacar las cosas positivas que tiene, que esto hace la diferencia entre una crítica constructiva y una destructiva. Hay tres puntos que son muy importantes para hacer esta diferencia. El primero es la intención con la que queremos hacer la crítica, ¿sí? Después, el cómo se dice tiene que ver mucho con nuestras expresiones, con nuestros gestos, con cómo nos movemos, o sea, con nuestro lenguaje corporal. Y por último, ¿qué palabras usamos? Siempre tenemos que usar palabras correctas, en lugares correctos, en situaciones correctas y con las personas adecuadas. También la crítica depende de la persona que recibe este hecho, ¿no? Tiene que ver con las experiencias que la persona pasó o con los niveles de autoestima, si antes de ser criticada tuvo alguna situación mala o buena, ¿sí? O sea, estamos hablando de sentimientos. También el tipo de relación que tenemos con la persona que nos está criticando o a la cual estamos criticando, y también en nuestro pensamiento. Eso tiene que ver en cómo nosotros recibimos esa crítica y es lo que hace la diferencia entre si es una crítica constructiva o una destructiva. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Jimena Macel. Hola. No. Hola. Muy, pero muy buenas tardes. Con todo lo que dijeron mis compañeros, permiso, me voy a sacar los lentes, queremos proponer que haya un espacio y un tiempo donde nosotros los jóvenes y adolescentes podamos
compartir nuestros pensamientos, donde nos enseñen un buen vocabulario, un lenguaje técnico, a poder defendernos a través de la palabra, un espacio de debate, donde nos enseñen a masticar un mensaje, a saber qué nos quieren decir, quién lo envía el mensaje, para qué, si podemos confiar en quien lo está enviando. Dentro de esto nos basaríamos en un montón de cosas, aprenderíamos a convivir pacíficamente y a otras cosas muy importantes, a respetar las opiniones de los demás, las ideas, a trabajar en grupo. Al finalizar este debate, la persona, sería todo un proceso muy largo, tendría un acto de comunicación mucho más complejo y completo. Con sólidos contenidos y motivos, dará a conocer la postura de todos los participantes. Y para terminar, quiero decir que como nosotros somos los adultos del mañana, somos el futuro de todo el país, estamos pidiendo, rogando y exigiendo que nos eduquen como corresponde. Muchas gracias y le cedo la palabra a Matías Muimil, compañero. Perdón, Agustín Amado, mi compañero. Hola. Bueno, ¿por qué lo proponemos? Por haber una falta de espacio para la libertad de expresión. Porque cuando uno no sabe expresarse, no se sabe comunicar, no se puede interpretar bien el mensaje que uno está diciendo. Entonces se genera una disputa al no saber comunicarse y es muy importante saber comunicarnos para poder entendernos y hablar con armonía. Bueno, una incapacidad de criticar. Al mayor de los niños, niñas y adolescentes, no poseemos un espíritu crítico porque estamos acostumbrados a los estereotipos que vemos una y otra vez. Hasta lo vemos tanto que hasta terminamos creyendo lo que vemos y no logramos pensar por nosotros mismos. Y pensamos y creemos todo lo que dice la tele. La mayoría de los adultos no se dan cuenta que nosotros también somos personas, seres que pensamos y tenemos las mismas capacidades que todos, que no somos animales, ¿sabes? Las noticias son para todos. Es muy importante estar bien informados para poder construir nuestra propia opinión, para poder participar en discusiones y para poder defender los intereses nuestros y de todos. Desconocimiento de la capacidad de uno mismo. Ahora no. Puede ser que los adolescentes estén un poco perdidos, porque es verdad, porque no creen que ellos sean capaces de poder defenderse. Ya con tanta mala onda que tiran algunos adultos, ya ni siquiera quieren hablar y se quedan callados y todos sus pensamientos se lo guardan y no lo expresan. Y bueno, y eso. Ahora le doy la palabra a mi compañero Matías Muimil. Todos los medios de comunicación cumplen con una misión fundamental para la sociedad. Por medio de estos tenemos conocimiento de los hechos, ya que lo que ellos nos muestran es lo que al final podemos conocer. Es claro de que su honestidad, veracidad y transparencia sabremos que nuestro mundo es real. El periodismo ha estado inmerso en la sociedad desde tiempos inmemoriales y se ha convertido en parte vital de la misma, debido a que por el periodismo ha sido posible saber lo que ha sucedido antes y ahora, y puede prever un futuro. Con su objetivo de informar, difunde ideas para que las personas puedan tomar una posición frente a acontecimientos, grupos o individuos. Está claro que los medios reflejan la realidad,
pero lo que está puesto en tela de juicio es que parte de la realidad elige mostrar y de qué manera. Al incidir los medios en la forma de pensar de los ciudadanos y en su capacidad de decisión acerca de su destino personal y social, la selección y el desarrollo de la información que realizan cobra un sentido vital. Aunque lo anteriormente expuesto parece muy claro, el periodismo no solo se ha dedicado a informar, sino que se ha convertido en una de las formas más fáciles para adquirir prestigio, obtener fines y manipular situaciones, que en muchos de los casos son personales y no ayudan en nada al desarrollo de la sociedad. No es de más aclarar que el papel de los medios de comunicación en la sociedad es el de crear conciencia en ella misma y ayudar al bien común y no al individual. Los medios de comunicación y la responsabilidad social. En primer lugar, debemos tener en claro que la función primordial de los medios es informar, y su responsabilidad básica consiste en ofrecer el mejor producto a una comunidad, lo que conlleva a tener una conciencia con respecto a qué necesidades e intereses tiene esa comunidad. Los medios siempre requieren un sentido de libertad que al final se transmite por ellos, y estos poseen entonces un compromiso basado en los ideales democráticos de un pueblo. Lo que primordialmente se busca es que haya una garantía democrática que permita que todos tengan la libertad de ejercer e intercambiar ideas y opiniones. Y así, la labor periodística sería dominada por el respeto a la verdad de los hechos y a buscar la dignidad del hombre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que esto no quede acá y que el proyecto pueda salir adelante. Y gracias por escucharnos a mí y a todos los que presentaron y se expresaron hoy. Gracias.